esto. ¿Qué es eso? No es de Kong. La película de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, Godzilla x Kong The New Empire, está muy cerca de estrenarse, y ya solo faltan menos de 2 meses para que salga, el 29 de marzo del 2024. Esta entrega es el siguiente capítulo en el Monsterverse de Godzilla y Kong, creado por Legendary Pictures y Warner Bros., y por lo que se nos ha revelado en los trailers, así como la sinopsis oficial de la cinta, se nos dice que estos dos poderosos titanes alfa se van a enfrentar a una mortífera y colosal amenaza que siempre estuvo escondida en lo profundo de nuestro planeta. Como sabemos, esta amenaza es Scar King, o un poderoso titán primate que es muy antiguo, que tiene mucha experiencia y que se implica que ha derrotado a muchos otros titanes a lo largo de su vida, siendo el verdadero rey de la Tierra Hueca y un titán tiránico que controla todo desde las sombras. Asimismo, se implica que él tiene bajo su control a un titán de hielo más viejo y poderoso, el cual usa para destruir y someter a cualquiera que se ponga en su camino. Como se ha revelado recientemente por los comentarios del director Adam Wingard, Scar King es la amenaza más fuerte con la que se han enfrentado Godzilla y Kong, y según este director inclusive es más poderoso que Ghidorah y Mechagodzilla. Es por eso que en este video quiero explicarles lo que sabemos hasta ahora sobre Scar King. ¿Cómo es posible que siempre haya estado presente en el Monsterverse, aunque no lo viéramos? ¿Y por qué se dice que es más poderoso que todos los otros titanes villanos previos? También explicaré una teoría sobre cómo puede ser que siempre haya estado activo en secreto. Como sabemos, Scar King es un titán ancestral, que se nos dice que es más viejo que Kong, y puede ser que inclusive sea más viejo que Godzilla, siendo un guerrero muy habilidoso, que es más grande, más fuerte, más inteligente y más experimentado y despiadado que Kong. Es por eso que se ha teorizado que inclusive puede que sí sea una amenaza para el poderoso Titanus Gojira. Como lo mencioné en uno de mis videos anteriores, donde hablaba si Scar King es un Kong mutado, podemos concluir que Scar King es uno de los guerreros que participó en esa guerra ancestral entre la especie de Kong y la especie de Godzilla, el cual sobrevivió. Yo teorizo que Scar King, al ver todas las muertes de sus compañeros a manos de los Godzillas durante la guerra, que él poco a poco enloqueció de cierta manera y decidió consumir la carne de su especie o de sus compañeros caídos para que siguieran viviendo de cierta manera. Asimismo, yo teorizo que él consumió la carne de los Godzillas ancestrales que derrotaron durante las diferentes batallas, y es esto lo que, según mi teoría, lo hizo mutar de cierta manera y le dio habilidades únicas que la especie de los Kongs realmente no tienen, como por ejemplo el vivir por miles de años, el que sus brazos y piernas se hicieran un poco más largas, y quizá esto le dio la inmunidad al aliento atómico de los Titanus Gojira. Es por eso que tiene esos ojos azules tan característicos y extraños, que brillan constantemente como cuando Godzilla usa su poderoso y devastador aliento atómico. La guerra ancestral entre Godzilla y Kong nos demostró que llevó casi a la extinción a ambas especies, con los únicos remanentes y supervivientes que quedaron en la superficie, que fueron Godzilla y Kong. Según el director Adam Wingard, Scar King es mucho peor y más peligroso y poderoso que King Ghidorah y que Mechagodzilla. Si tomamos en cuenta que King Ghidorah, con su pura presencia y con la tormenta que se creaba con el simple aleteo de sus alas, destruyó de forma indirecta a la isla Calavera y la dejó en una tormenta constante. Asimismo, a lo largo de la película de Godzilla King of the Monsters, pudimos ver que King Ghidorah devastó a varias ciudades y las dejó todas destruidas y en ruinas, terraformando el planeta para que fuera más adepto a su especie. Asimismo, Mechagodzilla sí fue un verdadero villano, ya que con la conciencia de una de las cabezas de Ghidorah, sí presentó ser una tremenda amenaza para Godzilla, y lo tumbó, lo quemó y lo dejó malherido. Asimismo, por poco acaba con Kong. Al ver toda esta evidencia, podemos pensar que realmente Scar King no es tan peligroso, aunque quiero proponerles una teoría que podría demostrar que estamos muy equivocados, y puede que siempre este titán estuvo presente desde las sombras, pero realmente fue muy estratégico y por eso no salió a la superficie a tratar de detener y destruir a King Ghidorah. Esta teoría que voy a presentarles parte del hecho que quizás Scar King siempre estuvo activo y consciente dentro de lo profundo de la Tierra Hueca,
y que no estaba hibernando como muchos hemos teorizado previamente. Es probable que Scar King, después de la guerra ancestral, se quedara reinando sobre una colonia muy grande de los Kong en lo profundo de la Tierra Hueca. También yo pienso que de estos Kongs, algunos decidieron abandonar a Scar King e irse a la superficie, a la Isla Calavera o Skull Island, ya que ellos no querían formar parte del imperio de ese rey tiránico. Y como la Isla Calavera contaba con un ecosistema similar al de la Tierra Hueca, y como estaban bien protegidos de la especie de Godzilla por la fuerte tormenta perpetua que rodeaba la isla y la mantenía oculta, por eso decidieron irse ahí. Y muchos de estos Kongs vivieron por varias generaciones, cada vez olvidando a Scar King y sus raíces. Asimismo, debido a que no había conflicto realmente, se hicieron más débiles y no sabían pelear. Es muy probable que se escaparan sin que Scar King se diera cuenta de lo que pasó, y una vez que los encontró pasado algo de tiempo, algunos cientos de años después, este mandó un ejército de Skullcrawlers o trepacráneos que tenía bajo su control para que eliminaran a todos los desertores y a aquellos que se rehusaron a someterse frente a él. Es por eso que los trepacráneos liderados por Ramarak llegaron a la Isla Calavera e hicieron un ataque contundente aquí, acabando con todos los presentes, que eran muchos de la especie de Kong, e inclusive también mataron a sus padres. Es en estos momentos que esa batalla se estaba llevando a cabo que Kong nació, y que su madre lo escondió en una pequeña caverna detrás de unas grandes rocas, mientras todos los trepacráneos asesinaron a los de su especie en la isla. Posteriormente, el joven Kong se quedó en la isla solo, y los trepacráneos no salieron por mucho tiempo, porque ya habían cumplido con su misión y se habían alimentado hasta el cansancio. Es por eso que se quedaron hibernando en el sistema de cavernas debajo de la isla, el cual se conectaba a la Tierra Hueca. Esta es la razón por la que en algún momento después de acabar con todos esos Kongs rebeldes, Scar King visitó a la Isla Calavera y marcó la huella de su mano en una gran montaña, como marcando su territorio y que esta isla estaba totalmente bajo su control, ya que él la reclamó como suya. La campaña de marketing de la nueva película en redes sociales nos ha mostrado que esta huella gigantesca rojiza no es de Kong, aunque el coronel Packard, Bill Randa y los militares sí pensaron eso cuando visitaron la Isla Calavera en los 70s. Es muy probable que Scar King asumiera que ya no había supervivientes porque él conocía lo devastadores que eran los Skullcrawlers, y él, al ver el cementerio de los Kongs, por eso asumió que ya no había nadie ahí. Esta es la razón por la que él nunca regresó de forma directa a la Isla Calavera por muchos años. Esto de la huella de la mano se confirma en el tráiler, que le pertenece a Scar King y no a Kong, cuando la doctora Eileen Andrews dice que esa huella no es de Kong. Y Legendary Pictures también confirmó esto en sus redes sociales con la campaña de marketing, diciendo que algo malo se acerca y nos muestra esta huella. Es así que algunos de los Skullcrawlers se quedaron en la isla y la empezaron a habitar, pero se pasaban la mayor parte del tiempo hibernando por su metabolismo tan acelerado que tienen. Esto le permitió a Kong el sobrevivir y el crecer mucho. Mientras tanto, Scar King se quedó en la Tierra Hueca y empezó poco a poco a seguir haciendo más grande su ejército de Kongs y de otros titanes muy poderosos. Cuando King Ghidorah despertó e hizo su llamado del Alfa, es muy probable que Scar King sí se diera cuenta de lo que había pasado y de cómo ese monstruo tenía bajo su control a otros titanes, además de que había destruido mucho del mundo en la superficie. Asimismo, es muy probable que sí se diera cuenta de que el poderoso Titanus Gojira se convirtió en el rey de los monstruos y en el guardián del planeta. Aún así, Scar King en estos momentos siguió fortaleciendo su ejército y preparándose para lo que ya le había dejado listo King Ghidorah, que era un planeta muy debilitado, con los humanos que no estaban preparados para un ataque estratégico de titanes, pero él no llevó a cabo el ataque antes porque quería asegurarse que sí iba a estar listo para enfrentarse en contra de Godzilla y quizá de Kong, ya que él se dio cuenta que el Titanus Gojira sí era mucho más poderoso y resiliente de lo que él había pensado inicialmente y de muchos otros de la especie de ese titán. Es probable que también él, al darse cuenta de la existencia de un Kong en la superficie que se enfrentó valientemente en contra del titán alfa que era Godzilla, que Scar King quisiera reclutarlo para que le sirviera. E inclusive podemos teorizar que una vez que Kong ya estaba en la Tierra Hueca viviendo ahí, como lo podemos ver al final de la película de Godzilla vs Kong, que Scar King ya tuviera algunos de sus sirvientes vigilándolo, ya que él estaba esperando el tiempo perfecto para reclutar a Kong, o para matarlo, si es que este se rehusaba,
o se rebelaba en contra de su autoridad. Ya para los eventos que veremos en la película, yo concluyo que Scar King, ya preparado con todo su ejército y con Chimo, va a desplegar un ataque masivo en la superficie, para así crecer todavía más y expandir su imperio, con Chimo que va a poder congelar ciudades y titanes casi al instante, y que lo va a ayudar a ese titán primate a que este proceso sea más fácil. Si esta teoría resulta ser cierta, entonces nos demostraría que Scar King siempre estuvo presente en todos los eventos del Monsterverse, desde las sombras, y estaba preparándose para conquistar la superficie, cuando llegara el momento adecuado, orquestando diferentes ataques clave que lo ayudarían en el futuro, cuando llegara la expansión de su nuevo imperio. Y bueno, esta es básicamente la teoría de dónde estaba Scar King en los eventos de las películas pasadas, del Monsterverse de Godzilla y Kong. Sinceramente, este tema creo que es uno de los más interesantes y misteriosos, que muchos de ustedes sí me preguntaron acerca en los videos anteriores, aunque muchos asumimos que originalmente Scar King junto con Chimo y su ejército de Kongs estaban dormidos o hibernando en lo profundo de la Tierra Hueca, creo que el pensar que Scar King siempre estuvo despierto y preparándose desde las sombras sí lo convierte en un titán y una amenaza muy brutal, y todavía en un ser más aterrador y macabro, que sí nos demuestra su gran inteligencia y su poder. Ojalá y sí se nos explique más en la película, en la novelización y en los cómics precuela, más información sobre Scar King y sus orígenes, ya que sí me gustaría contrastar la información oficial con estas teorías que estamos proponiendo los fans del Monsterverse. La verdad es que no puedo esperar más para el estreno de la nueva película, y creo que sí va a ser algo muy genial y épico. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Crees que Scar King siempre estuvo despierto y trabajando desde las sombras, preparándose para su ataque? ¿Estás de acuerdo con la teoría que propuse, o tú tienes otra teoría para explicar esto? Y por último, ¿sí crees, como dice el director Adam Wingard, que Scar King y Chimo sean la mayor amenaza del Monsterverse hasta ahora, inclusive más que King Ghidorah, o realmente no crees esto? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de dónde estaba Scar King en las películas previas del Monsterverse. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.